El año pasado dijimos fue el mejor año. El anteaño dijimos fue el mejor año. Y este año, vuelvo a decir que fue el mejor año. Pero es que realmente fue. Por los logros obtenidos en toda la disciplina, absolutamente en todas. Por la cantidad de socios que ya llevamos sumados cada vez más. Lo que fue gimnasia, patín, natación, el básquet. No tenemos nada para decir, el pádel, que se está moviendo muy bien. Tenemos una escuelita de pádel muy importante en Puerto Madryn, que me animo a decir que es de las mejores en la provincia. Superamos los 2.300 socios activos y con un récord de lista de espera en todos los deportes hasta ahora, hasta hace 20 días. Hasta recorrer los barrios en silencio. Yo salgo y no hay mejor mirada que salir y comprobarlo vos mismo, ¿no? Entonces yo soy un convencido de que fue una de las mejores inversiones, digamos, ¿no? Uh-huh. Con lo que respecta no en lo económico, sino al corazón de muchos chicos. Salimos un día, llamé a la comisión de club, llamé a algunos profes, y le dije si me daban una mano. Y bueno, ahí desembarcamos en el Perón, llegando a tener 650 chicos, 640 chicos. Y como vos decís, el premio ahora a fin de año fue premiarlos a los mejores en natación, en patín, en hockey y en kung fu. La decisión de los chicos del barrio Perón para que hagan deporte en el club, yo creo que fue uno de los grandes aciertos. Y vamos a repetirlo el año que viene y vamos a ver si podemos desembarcar en algún otro barrio que también necesite.